6 meses. Bueno, con nosotros Romina Ríos de la ONG Protectora, tomamos contacto con ella. Hola Romy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Romina. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Gracias por este contacto. Bien, muy bien. Por nosotros atentos a lo que nos puedes, a lo que nos pueda llegar a contar, sobre el tema de lo que nos estamos preguntando muchos mendocinos, ¿no? En esto de que somos favorecidos, por ejemplo, por la ley de zona fría y demás. Si esto también toca estos subsidios que dice el gobierno que va a empezar a quitar, sobre todo a los usuarios de ingresos bajos y medios. ¿Es así? Tal cual. Mira, sigue generando confusión y creo que el panorama es bastante común en todos los ámbitos, menos en la parte de lo que es la política, digamos, que es la que está trabajando en esta ley de bases, que también tocaría este puntito de la ley de zona fría. Sí. Por lo pronto, esta resolución publicada en el día de hoy no hace mención alguna a específicamente quitar la ley de zona fría. Uh-huh. Pero en los informes que presentaron la Secretaría de Energía en las audiencias públicas para hacer este nuevo esquema de los subsidios o canasta básica energética que se llama ahora, sí, ellos mencionan que nosotros, por ejemplo, en Mendoza tendríamos una superposición de subsidios al tener el subsidio mismo de la tarifa del gas, sí, y la ley de zona fría y cualquier tarifa social, por ejemplo, que existiera como existe en la electricidad. En el caso del gas, viene a superponerse, digamos, con este beneficio de subsidios, se saca la tarifa social. Entonces, ¿qué pasa? A criterio de ellos, no deberíamos tener una superposición de subsidios. Entonces debería eliminarse uno. ¿Cuál? No se sabe todavía, pero entendemos que sí tiene que ser un tratamiento separado. Si quieren eliminar la ley de zona fría o modificar el destino que tiene este fondo fiduciario y utilizarlo para otra financiación, deberían hacerlo por ley para modificar ese artículo 75 de la ley de zona fría. Claro. Entonces, Romina, ahí te hacemos una pregunta. No es lo mismo el mecanismo que utilizaría el gobierno para eliminar los subsidios generales, digamos, que el que utilizaría para derogar zona fría? ¿En la segunda tiene que ir sí o sí al Congreso o estamos equivocados? Entiendo yo que sí, que tiene que ser así. El resto de las asociaciones que integramos la Comisión de Usuarios de Energas también opinan lo mismo. Uh-huh. Y creemos que sería un error muy grave hacerlo de esta manera. No se podría hacer, pero como te digo, con esta resolución lo que se han otorgado son mayores facultades, claro, para futuras decisiones. Es decir, si mañana quiero poner un requisito nuevo para quitar subsidios, lo pongo. Si quiero revisar alguno de los subsidios que ya otorgamos, sí, lo puedo tener. Romina, porque esta resolución está otorgando esas facultades. ¿Y de cuánto se está hablando? Entendemos que en la resolución de esta mañana no queda tan claro, pero ¿de cuánto se está hablando que podrían quitar el subsidio? ¿En qué porcentaje se van a ver afectadas las personas subsidiadas? Mira, es grande el porcentaje de impacto. Recordemos que si hablamos solo del subsidio manteniendo la ley de zona fría, el impacto sería mayor. Ahora, si hablamos de las dos eliminaciones, de ley de zona fría y de los subsidios, estaríamos hablando de cifras bastante, bastante altas. No te podría decir un número, porque uh-huh, a todo eso le tenemos que sumar si en junio se realizan las actualizaciones de la tarifa, que claro, fue suspendida en mayo. Claro. Entonces, sí. No podríamos hablar de un porcentaje certero porque tenemos que ver también qué valor del costo de la energía toma la Secretaría de Energía, uh-huh, y cómo se lo va a trasladar a esto, por ejemplo, a los usuarios de bajos ingresos que actualmente no tienen limitación en cuanto al consumo. Claro, total. ¿Hoy cuánto es una boleta promedio de gas? A ver, yo la verdad, bueno, promedio digo, ¿no? Hay personas que gastan mucho más, ¿no? Voy a ponerte también por tener una vivienda bastante grande y demás, pero hoy un promedio, ¿qué es? Mira, el usuario promedio mendocino, sí, es una categoría R3. Sí. Este usuario que consume alrededor de 135 metros cúbicos, sí, en 60 días, estaría pagando una factura de alrededor entre 23.000 y 25.000 pesos. Uh-huh. En promedio, recordemos, porque hay que mantener la categoría del gas se toma de manera anual, no, sí, solo lo que consumís en este periodo, le sumás los impuestos, uh-huh, le sumás el beneficio de ley de zona fría, entonces ahí te puede llegar a dar un número aproximado. Un usuario, por ejemplo, de bajos ingresos, es decir, que tiene la tarifa totalmente subsidiada, no tiene límite de consumo, uh-huh, pagó el mes pasado
alrededor de 800 pesos, que es lo que le va a pasar a muchos mendocinos ahora. Alrededor de 800 pesos porque no tenía el consumo de estos fríos que tuvimos en abril y mayo, claro, sino ahora, que son los consumos de febrero y marzo. Y en la factura que recibo ahora son alrededor de 6.000 pesos, para que vean el cambio de un mismo usuario de bajos ingresos y que consumió más metros cúbicos por el frío que los días fríos que ya tuvimos. Claro, fíjense, total. De 800 pesos pasamos a 6.000 pesos. Bien, bien, Romina. Hay muchas más preguntas, obviamente. Hay que recordar que aparte uno de los preceptos que quiere imponer este gobierno es que haya nuevos topes, es decir, que no exista más este usuario que vos acabas de escribir, que no tiene un límite. Pero lo estaremos siguiendo de cerca, a ver qué más te podemos preguntar, sobre todo cuando haya un porcentaje concreto. Eso sobre todo, el porcentaje que todos queremos saber, ¿no? Muchas gracias, Romina. Siempre les agradezco a ustedes, pero bueno, por el momento no hay mayores precisiones y es necesario que los usuarios tengan esas precisiones para contar con una previsibilidad en los próximos meses. Abrazo grande. Gracias, Romy, muchas gracias por la predisposición de siempre. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, y después de malas noticias como los aumentos de tarifas, vamos a ir a algo muy